están a todos, soy Groening Game y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross. El día de hoy, chicos, traigo ni más ni menos que qué hacen los personajes nuevos, tanto de Ragnarok, bueno, a ver, todos son de Ragnarok, tanto la nueva Brigitte Zareo como la nueva Dian, ¿vale? Son de Ragnarok y os voy a decir ahora mismo qué hace cada personaje, yo ya lo he leído y tal. Y sinceramente, pues, digamos que, no sé, me esperaba sinceramente algo más, la verdad. Así que, ya os digo, no os esperéis muchos de los nuevos personajes porque chinchún, ¿vale? Chinchún, chinchan, chinchón. Los personajes nuevos, por decirlo así en resumen. Así que bueno, chicos, antes de empezar con el vídeo, recuerdo que tenéis redes sociales y también el Discord, sobre todo, si os interesa uniros por ahí para, yo que sé, uniros a una guild, hablar entre vosotros, infinidad de cosas que tiene el Discord, por aquí os lo dejo. Y podéis dejar un pedazo de like si os gusta a lo largo del vídeo y un pedazo de suscripción si os gusta también el vídeo, ¿no? Así que bueno, chicos, vamos a darle caña ya al vídeo. Vale, vamos a empezar con la primera personaje, Brynhildr, o como quieras llamarla, con la pasiva, que un poco más pequeño y me quedo ciego, como está puesto por aquí. Incrementa las estadísticas básicas del héroe en un 12% por cada aliado vivo en batalla, ¿vale? Lo cual vamos a poder tenerlo en un 36% si es PvP, ¿no? Luego, bueno, si es PvP, creo que esto no... Es que ahora os explico por qué creo que este personaje no sirve para PvP, ahora os lo digo. Y luego incrementa las estadísticas básicas del héroe en un 8% cuando uno de los aliados o algún aliado muere, ¿no? Y dice esto, se aplica cuando entra en batalla, excluyendo PvP y Deathmatch. Si excluyes PvP y Deathmatch, ¿qué le queda a este personaje? ¿Qué le queda a este personaje? Es que ya os digo, este personaje no es no va a ser como Sigurd ni de broma. No va a ser como Sigurd ni de broma, por lo menos yo creo que no va a ser como Sigurd ni de broma, vaya. A lo mejor para PvE, ¿vale? Es decir, juego no online, a lo mejor sí que sirve, ¿no? Pero para otra cosa, no sé para qué va a servir, porque luego dice por aquí abajo, inflige daño de detonación equivalente al 400% del ataque a un enemigo. Y luego por aquí dice también, inflige, esta es la carta número 2, la que estoy leyendo ahora, inflige daño de Power Strike equivalente al 475% del ataque a un enemigo. Todo es single target y la pasiva aparte no vale para PvP, no vale tampoco para Deathmatch porque lo excluye, lo dice por aquí. Así que esto no sé para qué vale esta personaje. ¿Para qué vale esta personaje? ¿Para qué vale la princesa Brynhildr? ¿Sabes? ¿Para qué vale la princesa Brynhildr? ¿Sabes? ¿Qué, ¿para qué? Y luego tenemos su movimiento definitivo, que inflige un daño equivalente al 490% del ataque a un enemigo y restaura la vida de todos los aliados en un 30% del daño recibido, ¿no? Bueno, esto es a level 1 y a level 2 tiene un 735% y un 80% aquí, ¿no? Un 80% cura y demás. Bueno, support para PvE, ¿no? Y a lo mejor, es que para PvE sirve, para poca cosa más, la verdad. No veo yo que sirva para... No veo yo que sirva para mucho, vamos, que yo sepa. Y luego tenemos la Dian de Ragnarok, que sí que me parece algo más útil que la princesa... ¿Vale? Así que bueno, vamos a ver la pasiva de la nueva Dian, que dice... En PvP, gracias, en PvP, remueve 3 buffos y debuffos en el enemigo, cuando el héroe usa una habilidad. Por cada buffo o debuffo removido, o sea, tipo, que haya quitado al enemigo, por este efecto, dice por aquí, incrementa el daño, ¿vale? El daño en un 40% y se aplica antes de que se active la habilidad. Luego, tenemos lo que vendría siendo la siguiente, bueno, la siguiente no, la primera habilidad de la Dian, que inflige daño equivalente al 500% del ataque a un enemigo y aparte se suma orbes, ¿vale? A level 3 se suma 2 orbes de movimiento definitivo, lo cual, pues bueno, no está nada mal, ¿no? Luego tenemos su segunda habilidad, que inflige daño equivalente al 360% del ataque a un enemigo y deshabilita las habilidades de ataque durante 2 turnos. Algo un poco como la habilidad de Gowther de los rayitos, ¿no? El Gowther rojo de los rayitos, eso que lanzaba, que deshabilitaba el ataque y demás. Pues bueno,
Supongo que esto a The One le chupa un poco la pinga, ¿no? Cuando está level 3 de habilidad de inmunidad, el The One hace chisuge y yo creo que la Dian se va a la verga. Pero bueno. Luego tenemos el movimiento definitivo de la Dian, que incrementa el daño de todos los aliados en un 7% durante 2 turnos, ¿no? Por 2 turnos. Y dice por aquí, inflige un daño equivalente al 500% del ataque a todos los enemigos, ¿vale? El movimiento definitivo de esta nueva Dian pega en área. Y luego tenemos pues su movimiento definitivo a máximo poder, que aquí en este caso sería un 42% y pegaría un 750% por aquí, ¿no? Bueno, no está mal, ¿vale? Aparte bufa porque dice incrementa el daño de todos los aliados en un 7% aquí, distribuido en un 42% aquí. Bueno, no está mal, no está mal. Y luego vamos a ver, ya que estamos, el banner nuevo, ¿vale? Vamos a ver el banner nuevo porque no voy a comentar, yo creo que no hace falta comentar en otro vídeo el banner nuevo porque es que si no... Dice por aquí, el banner Coin Shop Merlin, ¿vale? La Merlin verde va a estar aquí, la Dian azul va a estar también, Ellie Hawk Reverse, no sé cuál es esta, en fin, una de las Ellie Hawk, que bueno, pues seguramente sea una Ellie Hawk que no sea prácticamente servible. Luego Dead Pierce, pues bueno, para quien no lo tenga así de 6 y demás, Dead Pierce siempre está bien. Deldry, no, cero, no sirve para nada. Zaratras, bueno, para el boss Belmoth y poco más. Jericho, la roja, la que congela, bueno. Ludofiel, Arcángel Ludofiel, que está ahora últimamente hasta en la sopa, la verdad. Ludofiel está en todos y absolutamente en todos lados. Chandler está en todos lados, otra vez lo han metido aquí, qué pesado, ¿no? Metiendo a Ludofiel y Chandler. Excalibur Arturo, bueno, vale, Excalibur Arturo creo que sí que me sirve porque vuelve después de unos cuantos banners, ¿no? Así que, oye, Excalibur Arturo, pues bueno, ni tan mal. Luego de Ten Commandments, Droll, vale, creo que es el Droll verde, diría, porque si no diría Droll de la Coin Shop. Y luego Monspeed and Fraudring, que estos diría yo que son, no son de la Coin Shop, porque si no diría que son de la Coin Shop. En sí, un banner bastante malo, ¿eh? Un banner, diría yo, bastante, pero que bastante malo. A los 600 diamantes te puedes asegurar o a la nueva Dian o a la nueva Brynhild. Pues bueno, un banner de Ragnarok, 600 diamantes. Esto es un total skip. Yo te lo digo ya de antemano. Esto, chicos, quien vaya a tirar porque quiera a los waifus, ya sea a Brynhild o a Dian, pues adelante. Pero yo creo que no sirven para prácticamente nada. La Brynhild es la que creo que menos sirve. La Dian es la que creo de las dos, sinceramente. Me ha sorprendido que la Dian sea la que más vaya a servir, sinceramente. Porque la Brynhild, tío, la Brynhild inflige daño de detonación, Power Strike, bueno, pim pam. Inflige daño equivalente al 490% al ataque de un enemigo. Luego restaura vida. No sé, yo creo que le falta chicha. Bueno, chicha no le falta, pero le falta rabia, ¿no? Le falta daño, ¿no? A esta Brynhild nueva. Podrían haberla hecha mucho mejor. No es para nada, no está a la altura para nada de Sigurd, vamos. Pero para nada. No creo que esté a la altura de Sigurd. Y la Dian es un poco como el Meliodas. Como el Meliodas este de Ragnarok, ¿no? El Meliodas Lostwing de Ragnarok sirve, ¿vale? Porque sirve. Pero no creo que se vaya a usar una cantidad infumable, una cantidad increíblemente insana. Así que nada más, chicos. Esto sería todo el tema de los nuevos personajes, el nuevo banner y demás. No hay mucho más que comentar. ¿Qué os parece la nueva Dian y la nueva Brynhild? Decídmelo por aquí abajo en los comentarios. Sinceramente a mí me parece un poco bastante malardas, al igual que el banner, ¿vale? Al igual que el banner, que no me parece para nada algo apoteósico, ¿vale? No es algo que digas tú, es increíble. Además, a los 600 diamantes, ya te digo, te puedes garantizar o a Brynhild o a la otra. Y si vas a tirar, pues vas a tirar por waifu material, no vas a tirar porque estos personajes sean increíblemente rotos, que te conozco. Así que nada más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerdo que tenéis el Discord por aquí abajo en la descripción. También tenéis mis redes sociales por si os interesa que, bueno, preguntarme dudas sobre el Grand Cross, hablar conmigo, estar dando mi contenido y demás cosillas.
Y nada más, chicos, un saludito, like, suscribíos, activa la campanita, que sé que muchos no estáis suscritos, sin embargo me veis. Y nada más, chicos, un saludito, like, suscribíos, y nada más, ya para no ser pesado. Y nos vemos en un siguiente vídeo más, el Seven Deadly Sins Grand Cross. Un saludito, chicos. ¡Adiós!